1789, con la Revolución Francesa, Europa sufre una profunda crisis social e ideológica que inicia el quiebre de un orden establecido. Convulsionada por las guerras napoleónicas y las olas expansivas de la Revolución, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se aunan fortaleciendo un sentimiento independentista. Empieza a surgir la sociedad moderna del siglo XX. La distribución de la riqueza, el estatus y el poder estaba dado por el trabajo y los logros, no por el privilegio que otorgaba el nacer dentro de la nobleza o la aristocracia. La educación adquiere gran importancia. Alemania, producto del resurgimiento de la burguesía, experimenta un notable renacimiento cultural, sobre todo en literatura, filosofía y música. Se intenta dejar atrás la influencia de los modelos filosóficos y culturales del iluminismo. Inmerso en este contexto, en 1810 nace en Alemania Robert Schumann. En el siglo XVIII, en Francia, los pensadores de la Ilustración consideraban que la única manera posible para comprender y explicar la realidad, y de esta manera poder cambiarla, era con las herramientas que otorgaba el conocimiento y la razón. Pienso, luego existo, era la máxima del momento. Sin embargo, en Alemania veían justamente en estas fuerzas irracionales las únicas herramientas posibles para cambiar esta misma realidad. Surge un movimiento intelectual y artístico que se autodenominó Sturm und Drang, que significa tormenta e ímpetu, y sus máximos exponentes fueron Goethe, Herder y Schiller. Los artistas románticos vivían la experiencia estética de un modo completo, espiritual y hasta casi religioso. Lo sobrenatural, lo oculto, la fantasía y la nostalgia por el pasado eran fuente de inspiración. Se vive un resurgimiento de la música de Palestrina y de Bach. Y la música, en el período romántico, se convirtió en la reina de las artes, la única capaz de aunar todo el concepto romántico, todo el concepto metafísico de la realidad. Entre 1810 y 1814 nacen tres de los máximos representantes del romanticismo musical: Schumann, Chopin y Liszt. En esa misma época, de la mano de la Revolución Industrial, se producen grandes avances en la construcción del piano moderno. Por un lado, el marco de hierro fundido, que permitía mayor tensión y engrosamiento del encordado, como así también la incorporación de más cuerdas, generando un sonido mucho más ampuloso. Por otro lado, se desarrolla el mecanismo de los pedales. Y un tercer aspecto donde hay bastantes avances es en el mecanismo del teclado, donde en este momento se permite mayor agilidad en el bajado de las teclas. Con estos avances, el piano se convierte en el instrumento estrella. La sonoridad de este marca un estilo y una época. La mayoría de la producción compositiva de este periodo está dedicada al piano. Robert Schumann nació el 8 de junio de 1810 en Zwickau, en la Sajonia alemana. Su familia perteneció a la burguesía culta de la ciudad. Su madre era pianista y su padre era un librero de vastos intereses literarios. Gracias a él, toma contacto con la obra de Goethe, de Schiller, de Heine, de Hoffmann y de Jean-Paul Richter, que se convertirá en su autor adorado. Desde muy pequeño, Schumann demostró dotes para la creación, ya sea literaria como musical, y siempre se debatió entre estas dos pasiones. A los 16 años fallece su padre, y esto fue un gran golpe para él. Por primera vez escribe en su diario que teme volverse loco, y este fantasma lo acompañará hasta el final de sus días. 2 años más tarde, su madre decide que debe estudiar Derecho, pues consideraba que la vida del artista era una vida llena de miserias. Heidelberg es la ciudad para tal fin. Schumann toma los primeros cursos en la universidad, pero pronto se da cuenta que ese no es su destino. Su vida es la vida del artista. Abandona sus estudios y se dirige a Leipzig, ya que él sabe que se encuentra Friedrich Wieck, un afamado pedagogo del piano. Así comienza su vida musical. Hasta el siglo XVIII, la vida del músico estuvo estrechamente vinculada, por su dependencia económica, al clero y a la nobleza. Las composiciones debían ajustarse a las preferencias, posibilidades técnicas e instrumentos que tocasen sus empleadores. Hasta entonces, el músico era considerado de igual categoría social que los sirvientes, pero poco a poco comienzan a tomar conciencia de la importancia de su trabajo y de la necesidad de volverse independientes. Es quizá Mozart el primer músico que intenta, sin llegar a lograrlo, liberarse de las coacciones creativas que imponía el trabajar para la corte. Tiempo después, Beethoven, con su espíritu indómito, logra independizarse de la corte, transformándose en el primer músico autónomo, permitiéndole esto, tener dominio total sobre sus obras y búsqueda creativa. Se abre una nueva puerta para el músico, ya que debe autogestionar su trabajo y, por ende, sus ingresos. El término virtuosismo siempre estuvo vinculado al ámbito musical, con el culto al individualismo, al yo, propios del romanticismo. Aparece la imagen del virtuoso como un personaje carismático, diabólico, magnético, cautivante. Los temores inculcados en Robert por su madre acerca de su decisión en continuar su carrera musical pesaban profundamente en él, que como todo burgués consideraba que para poder prosperar necesitaba triunfar y para poder triunfar necesitaba progresar. Contemporáneo a este pesar, el gran violinista Paganini, con su éxito creciente, se impone en la escena musical europea. Motivado por él e influenciado por su madre, Robert inicia una obsesiva tarea por perfeccionar su técnica. Inmerso en su temeraria capacidad de ir a los extremos, diseña un dispositivo mecánico en el cual, aislando sus dedos anulares, trabajaba el fortalecimiento y la motricidad del resto de sus dedos. Es así como sufre una lesión de debilitamiento crónico que lo termina separando definitivamente de su rol de pianista. En esta dinámica recurrente en su vida de alternancia entre autoflagelo y autorrealización personal, es que desaparece como intérprete para aparecer como compositor. Mientras fue discípulo de Wieck, conoce a su joven hija Clara, una talentosa pianista que lo deslumbra musicalmente y personalmente. Inician acá una estrecha amistad que con el correr del tiempo se va a convertir en una historia de amor. Ahora sí tiene por qué y para quién componer. ¿Quién mejor que Clara para entender y sentir su música? De esta época son las variaciones Avec Opus 1, Papillons, Opus 2, Estudios sobre un capricho de Paganini, Opus 3, Los 6 intermezzos, Opus 4, Impromptu sobre un tema de Clara Wieck, Opus 5, entre otras. En todas estas obras encontramos como ejemplo maestro elementos propios del romanticismo, como la microforma, el cromatismo, el uso del pedal y, sobre todo, nuevos desafíos técnicos para el intérprete. El Doppelgänger es un término alemán que designa al doble fantasmagórico o malvado de una persona. Es el que camina al lado, es la faz misteriosa y cautivante que tanto atrajo a autores como Hoffmann y Jean-Paul Richter, además de inspirar a Schumann para dar vida a una serie de personajes. Estos amigos imaginarios formaron la Cofradía de David, que se proponía con la obra y con la palabra la derrota de la mediocridad y del academicismo. A los 21 años, Schumann siente la irrupción de dos de sus amigos imaginarios en su vida. Florestan, de naturaleza exuberante, intrépida, apasionada, y Eusebius, con un temperamento más melancólico, contemplativo y soñador. Ellos fueron sus compañeros y su palabra en obras como la Davidsbündlertänze y el Carnaval Opus 9. Así, también la pluma autorizada en su nueva revista musical. En 1834, a los 24 años, Schumann funda la Nueva Revista Musical, que se convirtió en el portavoz de las ideas más progresistas del momento. Él concibió la crítica fuera de esquema y de la autoridad de la tradición. La crítica de este periodo dista mucho de ser una crítica con tintes técnicos y objetivos, es más bien subjetiva y con un tinte literario. Schumann aquí emula la prosa de su autor predilecto, Jean-Paul Richter, y ese tipo de emulación es un modo de homenaje que él tiene, no solo en la literatura, sino también en la música. Para Schumann, como para muchos de sus contemporáneos, arte y vida son inseparables. El arte es el alimento y el motor para la vida. En 1833 sufrió un duro golpe emocional. Mueren su hermano y su cuñada. Comienza a sufrir episodios de insomnio y alucinaciones. Se cierran sobre él los fantasmas de la locura. Mientras tanto, los sentimientos entre Clara y él son cada vez más fuertes e irrenunciables. En 1835 pide la mano de Clara a Friedrich Wieck. Este enfurece ya que Robert se le presenta como un candidato poco confiable, económicamente insolvente y con un deficiente equilibrio mental. No quería que el matrimonio truncase la brillante carrera de intérprete de su adorada hija. En esta época, la vida del concertista se mantenía económicamente con innumerables viajes al exterior para realizar conciertos, muchos de ellos autogestionados o que dependían de asociaciones musicales. Los pleitos con Wieck duraron alrededor de 5 años, llegando hasta la justicia y dejaron una dolorosa huella en el ánimo de Schumann. Finalmente, el 12 de septiembre de 1840, cuando Clara cumplió sus 21 años, pudieron contraer matrimonio. Sus primeros años de casados fueron los más felices. Como la mayoría de los matrimonios burgueses del siglo XIX, mantenían un diario donde volcaban todo lo que acontecía en sus días, sus pensamientos, cuestiones del hogar, de la pareja, sus avances profesionales, sus penas, sus alegrías. Este debía ser escrito al menos una vez por semana. Caso contrario, penalizaban esta falta teniendo que leer el diario en mutua compañía. Este fiel registro no deja de ser un ejemplo más de su conducta obsesiva. Para Clara no era nada fácil llevar adelante el matrimonio, la familia y su vida de concertista, que con viajes y tiempo de estudio no podía abandonar porque gran parte del sostén económico dependía de ella. Mientras tanto, Schumann incursiona en un nuevo desafío, la conquista de las sonatas, por ende de las grandes formas propias del racionalismo del periodo anterior, el clasicismo. Es en la microforma, hasta el momento, donde logra representar musicalmente los cambios repentinos de los estados patológicos de los sentimientos. Cuando entra en el terreno de la macroforma, se encuentra con una concentración que parece estar negada y con la falta de dominio de manera orgánica de lo que en música llamamos transiciones, dos insumos necesarios para lograr la lógica narrativa de las grandes formas. Esta intensa actividad compositiva le generaba un estado de nerviosismo que lo obligaba a estar inactivo por cierto tiempo. Se torna cada vez más taciturno, rehuyendo de la compañía de los otros. En 1844, durante una gira de conciertos de Clara por Rusia, Schumann enferma gravemente. Padece dolores reumáticos, sentimientos de angustia y melancolía depresiva. Le pesa mucho no poder ser el sostén familiar. De regreso a Alemania, deciden cambiar de aires y se mudan a Dresde. En 1848 estalla la Revolución. Es la tercera de una oleada de revoluciones que azotaron a Europa en la primera mitad del siglo XIX y dieron fin a las pretensiones absolutistas. Viven muy de cerca los acontecimientos y se producen combates muy cerca de la casa. Clara toma las riendas de la situación y decide proteger a su marido llevándolo a la campiña. A la noche siguiente regresa a la ciudad en busca de sus otros hijos que habían quedado en cuidado de una niñera. Clara logra escapar de los peligros de hombres armados y de cadáveres que estaban desperdigados en la ciudad. Ella cursaba el séptimo mes de embarazo. Sin embargo, para Schumann, ese fue uno de sus años más fructíferos. Compuso el álbum para la juventud, opus 69, las piezas de fantasía para clarinete y piano, opus 73, y las escenas del bosque, opus 82, entre otras obras. En 1850 recibió el nombramiento de director musical en la ciudad de Düsseldorf, cargo que les brindaría seguridad económica. Este cambio de aires vivifica a Schumann. Compone en muy poco tiempo su concierto para cello, la sinfonía renana, 3 oberturas, más canciones, 2 sonatas para violín y piano, el trío en sol menor opus 110 y su Margenbilder opus 113 para viola y piano. Las relaciones con la orquesta se deterioraban día a día. Schumann tenía un comportamiento errático, muchos músicos lo veían dirigir, abstraído completamente en su música imaginaria. Se hace más huraño e introvertido. Hacia el final de su vida, Schumann experimentaba de una manera muy intensa el silencio. La música que él sentía en su ser interno se volvía cada vez más mágica y portentosa. Comienza así una nueva etapa, en la que se vislumbra el fin de su salud mental. A través de su amigo, el compositor y violinista Joaquín, en el año 1853, Brahms entra en la vida del matrimonio Schumann. Con visitas prácticamente diarias, va a permanecer unido a ellos hasta los últimos días. Robert ve en Brahms no solo su talento y el dominio de las grandes formas que él manejaba, sino al continuador de la cofradía de David. A finales de 1853, luego de una visita de Johannes Brahms, Schumann comienza a agitarse cada vez más, temiendo tornarse violento. A la noche, Clara ve en las alucinaciones de su marido un origen religioso. Entre gritos dice que tanto ángeles como demonios le dictan música. Es en este estado que compone para Clara su última obra, las variaciones fantasma para piano solo. En 1854 intenta suicidarse, arrojándose a las aguas heladas del Rin. Su estado es tan desesperante que finalmente es confinado en un asilo para enfermos mentales en la localidad de Edenich, cerca de Bonn. 10 meses de total confinamiento tuvieron que transcurrir hasta que Schumann pudiera recibir a sus primeras visitas. Sus dos grandes amigos, Brahms y Joaquín, tristemente fueron testigos de su deterioro. Clara nunca llegó a tiempo para darle el último adiós.